aquí vamos con el... Esto es lo que le pongo cuando hago los bajos de acero, con un poquito de nylon para aligerar el peso. Y como el nylon simplemente es para alargar la gameta, que es, no es lo que ve el pez, no importa que sea fluorocarbono, porque el fluorocarbono es muy caro. Por lo tanto, le pongo un 0,50 y alargo el cachito de acero con los anzuelos amarrado al emerillón y lo alargo con un hilo baratito, pero bueno. Luego tenemos el fluorocarbono, que lo utilizo para la lubina, del 0,50, este sí es 0,52, cuando no va a cero. Y luego aquí tengo dos aceros muy diferentes. Este sería muy gordo para cuando queremos rigidez, para evitar que los peces se nos enreden. Más que nada lo utilizo para el fondo o cuando las lisas son muy grandes. Y este acero, como podemos observar la diferencia, a ver, es muy, muy finito. Pues por lo tanto, lo podemos meter entero o si queremos complicar un poquito el montaje, le podemos meter el emerillón como este caso. A ver, aquí. ¿Lo veis? Que la gameta es cortita y para aligerar peso le pongo el emerillón. Pero este se podría utilizar entero sin emerillón ni nylon. Pesa muy poquito, he hecho la prueba y pesa casi lo mismo que el nylon. Vamos con los montajes, chicos. Mira, tenemos un anzuelo. Lo pasamos por el ojal y lo aguantamos aquí. Cogemos, comenzamos a darle vueltas bien apretaditas. Le hago unas 10-12 vueltas y luego le hacemos un par para arriba. Y lo que yo le doy mucha importancia es que el extremo... Uy, este está un poquito... Lo metemos por detrás del ojal. Si lo metemos por detrás del ojal, lo que conseguiremos es que cuando haya una picada, se clave. Si va por delante del ojal, el anzuelo al llegar a la curva de la boca se daría la vuelta y muchas veces fallaríamos las picadas. Si veis este montaje, da igual como quede, que cuando sube, plum, clavamos. Siempre por detrás del ojal cuando hagamos este tipo de nudos. Luego en el extremo iría una grapa y yo personalmente le hago el nudo clinch. Es el que llevo utilizando mucho tiempo y me da mucha seguridad. Lo hacemos muy, muy, muy rápido. Esto es un 0,50, le daremos 7-9 vueltas y lo metemos por la vaga. Luego nos queda aquí el bucle que yo se lo vuelvo a pasar y lo reforzamos un poquito más. Voy a mojar el hilo con saliva y a tensar el nudo. Y nos quedaría así. Cortamos un poquito de sobrante, pero no se lo cortamos entero, porque el nudo siempre nos puede resbalar y así nos aseguramos de que no se nos queda la grapa en la línea madre y el pez se va con el bajo. Y bueno, esto sería el montaje para una lisita o un vivo chiquitito buscando la lubina. Vamos a comenzar con los montajes del lirio. Cogemos una poterita. Ay, tengo que cortar. Cogemos el acero, cortamos 1,20 m, 1,5 m. Thank you.
Cogemos la potera, le pasamos por el ojal y hacemos 10, 12, 13 vueltas según el tamaño de la potera. Esta chiquitita para un cebo normal. Y luego le hacemos un par de vueltas para arriba. Y aquí en la potera sí que no tiene importancia. Así que se lo pasamos por el ojal. Ahora, cogemos un anzuelo, se lo pasamos por detrás, lo bajamos, importante que nos quede a un centímetro más o menos de la potera. Lo aguantamos, como son de ojal, aquí tienen la junta, pues yo se lo hago por donde no está la junta. Pues le metemos unas cuantas vueltas. Y ahora un par para arriba. Y este sí que es importante sacarlo por detrás del ojal. Dani, ¿cómo tienes el pulso esta mañana? Que estoy montándolos a través de la cámara y me va un poquito mal. Pero tensamos, ya tendríamos el montaje hecho. Luego nos iríamos aquí a la grapa. Le haríamos dos vueltas. Un clinch normal. Pero voy a mojarlo y a tensarlo. Y luego, como viene recubierto de plástico, le daríamos unas cuantas vueltas. Lo calentamos. Ya lo tenemos. Ya tenemos el montaje del lirio hecho. Luego vamos a hacer un montaje de fondo. El montaje de fondo cogeríamos un cachito de nylon y le pasaríamos el plomo. Me vengo aquí, le hacemos el nudo clinch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se lo pasamos por debajo y por la baga que nos queda lo volvemos a pasar. Ahora voy a mojarlo. Y ya lo tenemos hecho. Faltaría tirar de aquí. Vale, ahora sí que sí. Ya tenemos el nudo clinch hecho. Le dejamos un poquito para que no resbale el nudo. Así el plomo hará tope en el emerillón. Y aquí le pondríamos una grapa. Otra vez con el nudo clinch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, va. Lo pasamos y lo volvemos a pasar por la baga. Mojamos, tensamos y ya lo tenemos hecho. Y esto sería el montaje de medias aguas. El peso del plomo nos ayudará a que cada vez que la corriente, el pez o una ola no los tire para abajo, no pueda recuperar la línea para arriba. Contra más grande sea el cebo, más plomo pondremos. Este, para un cebo de 200 gramos, esta bolita ya hace que no retorne.
Y ahora vamos con el montaje de medias aguas. Vamos con el montaje de medias aguas. Le he puesto la grapa, el nylon. Pasamos una boya bastante gordita que no la pueda hundir el cebo y le dejamos poquito espacio. Si le dejamos mucho espacio, se nos liará en la caña y bueno, llegará el momento que no trabaje bien. Pues esto quedaría así. Luego le pasaríamos. Esto lo recomiendo que se haga en playa para que las olas o el viento no nos echen los montajes para afuera, dado que la boya también hace mucha resistencia. Cogemos el plomo, se lo pasamos, cogemos el montaje y hacemos un nudo clinch. Este sería el nudo clinch normal. No, cuando tengo prisa lo hago. También no me falla, ¿no? Pero bueno, siempre mejor. Tengo que tirar de este cabo un segundo. Vale. Pues nos quedaría así el montaje. Y eso sería un montaje de medias aguas.